Hemos vuelto a la fuente, siempre volvemos a la fuente, ¿no es cierto, Coquito? Al agua. Bueno, sí, además al agua Cimes. Al agua Cimes. Nuestro querido amigo Goncalves Novo. Goncalves Novo, sí. Le mandamos un abrazo a Carlos, hace un tiempo que no lo vemos. ¿Quiere que le diga todas las cosas que tiene? Por favor, si es tan generosa. Soda en sifón, agua en botella, botellones, dispenser, agua fría y caliente. Nuestro objetivo es brindar productos confiables de excelente calidad. Muñoz 3479, Ciudadela. Qué bárbaro. Cuentas aprobadas, de Zenitusengó. Se aprobó la rendición, estoy leyendo la opinión, ahora se los muestro. Me guardo un título central porque va a ser un poco el despliegue del tema de las chicas que están visitándonos. Que haya diálogo no significa que estemos más cerca de Macri. ¡Hala, miércoles! ¿Quién dijo esto? Pablo del Valle, jefe de gabinete del municipio de Hurlingham, lo dijo en este programa. Motor esencial de la economía local, programas de acciones para potenciar un sector como el emprendedor de Ituzaingó. El gallo que ha vuelto a ganar, hablamos de Morón, que hay nuevos afiches, hay elecciones en el Deportivo Morón. Bueno, no le fue muy bien el otro día. Ni persecución ideológica o política. Este es el título central porque tiene que ver con Morón, fíjate vos, ahora te cuento por qué. Es la tapa, ¿eh? Un abrazo. ¿Te ve bien nada más con los anteojos? Yo veo bárbaro con los anteojos, de atrás es imposible. Pero le podría decir que Carlos Rebagliati, estoy leyendo, ha estado presente en el concierto. Digo bien, negro, ¿no? Sí, señor. Un espectáculo. Con... ¿Estuvo usted también presente? Estuvimos también ayer. Bueno, vamos a darle la bienvenida primero a Analía Zapulla. Dos mujeres, dos licenciadas en ciencias políticas. No es poca cosa. No. Una estatal y una privada. Pero bueno, está muy bien. Hola, Analía. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Te estábamos gracias buscando hace unos días. ¿Está bien? Sí, además, muy bien. Con público y demás que viene a... presagiar que te tratemos bien. Sí, siempre. Natalín, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué joven, gracias. Presidente del Consejo Liberante. Gracias. También, pero en este caso de la UCA. Así es. Bueno, ¿cómo vas en la responsabilidad enorme que significa presidir el Consejo Liberante en otra etapa, ¿no? Recordemos, la anterior fue la de Hernán Sabatella y ahora te ha tocado a vos. ¿Cómo lo llevas? La verdad que personalmente es un desafío enorme, un gran orgullo por sobre todas las cosas poder presidir una casa tan importante para todos los vecinos de Morón. Y un gran desafío también porque creo que hacía muchos años que no se daba en Morón tener un consejo deliberante sin ningún bloque que tenga mayoría propia, digamos, con mucho debate y negociación. Tenemos tres bloques donde dos tienen casi... tres en realidad paridad en cantidad de concejales, eso hace que haya una negociación constante y un buen debate político dentro y fuera del recinto. ¿Sentís que te acompañan las otras fuerzas? Sí, a ver, hemos pasado... ¿Tenés un buen diálogo? ¿Es de puertas abiertas? La verdad que hemos pasado desde estos 4 meses que yo presido el Consejo por etapas muy distintas y por, digamos, varios temas que atrajeron. Han venido ya varios funcionarios del Departamento Ejecutivo a si se quiere, a contar un poco cómo va la gestión. Hemos tenido varias sesiones extraordinarias, hemos defendido un presupuesto aprobado, hemos tenido rendición de cuentas. Y durante todo ese proceso, obviamente, según la coyuntura política, el diálogo o la negociación va cambiando. Yo la verdad que arranqué con una gran vocación y continúo de diálogo con todos los presidentes de bloque y con todos los concejales, porque ante nada presido un consejo deliberante. Después sí, soy concejal, entonces también tengo mi opinión política. Obviamente, al votar también en las sesiones, tengo mi opinión particular en cuanto a temas políticos, pero trato de separar un poco las dos cuestiones y de mantener ese diálogo abierto que es necesario, por sobre todas las cosas, para la institucionalidad del consejo. Por lo que se ve y por lo que se escucha y lo que se escribe, evidentemente el bloque más duro para el oficialismo es el bloque del Frente para la Victoria, porque en alguna oportunidad el Frente Renovador votó con ustedes ordenanzas o decretos. Sí, a ver, nos han acompañado en algunos proyectos, como en otros no, digamos, no es que es una constante acompañamiento, ellos también tienen su posición formada y su opinión. Claramente, si tenemos que hablar de una oposición constante, es el Frente para la Victoria, pero eso no hace que sea un enemigo, digamos, yo no lo veo así, digamos, no veo la política como una dicotomía. O sea, no se imagina el diálogo, digamos. Nada más que no se acompaña. Exacto, exacto. Hay momentos que el diálogo se corta. Bueno, tenemos una presidenta de bloque que tiene la ardua tarea de estar en diálogo constante con el presidente de bloque del Frente para la Victoria. Yo en particular trato de que ese diálogo
continúe, digamos, sin importar el proyecto que se trate, porque hay cuestiones de la vida institucional diaria del Consejo Deliberante que requieren un diálogo constante entre todos los concejales. Si no, es imposible estar, digamos, y trabajar entre todos en el Consejo. ¿Y vos como presidenta del bloque Cambiemos? Digo, ¿cómo articulas esto que cuenta Natalina? Bien, digamos, yo creo que es cierto que hay una paridad entre los tres bloques, tenemos una oposición más responsable que otra. Yo creo que el Frente para la Victoria hasta ahora no ha sido una oposición responsable, sobre todo teniendo en cuenta que terminaron de gobernar Morón después de 16 años, en diciembre del año pasado. Ya han pedido dos interpelaciones al Departamento Ejecutivo. Digo, nos han dejado una deuda importante, una situación catastrófica dentro de lo que es administrativamente el municipio, y yo creo que hay cuestiones que, al menos yo no digo silencio, pero que implicaría cierta paciencia en algunos temas que nosotros no la vemos en el Frente para la Victoria. ¿Eso marcan una actitud irresponsable? Yo creo que sí. Ana, que, mira, digo, ¿en qué temas paciencia? Digo, es un gobierno que atravesó 4 meses apenas y hemos tenido 2 pedidos de interpelación. De verdad, y casi creo que en 16 años, ustedes tendrán mejor memoria que yo, pero no ha habido ese tipo de cuestiones. Se citó en su momento a gente de Obras Públicas por el tema de las inundaciones. En realidad fue forzado cuando, junto con Marinucci y Tagliaferro, y yo en ese momento presentamos un pedido extraordinario, que fue cuando pudimos por primera vez juntar 8 firmas para una extraordinaria. Pero de verdad nunca estuvo la posibilidad cierta. Yo tengo todavía miles de pedidos de informes que nunca fueron contestados por el anterior gobierno. Analía, vos fuiste la voz política de Cambiemos ayer en el último lunes en el Consejo Deliberante a propósito de esta extraordinaria, donde asistieron el subsecretario de Legales del municipio, el doctor Herrera, y el secretario de Gobierno, Rebagliati. Ellos prefirieron ir por el camino de lo legal, de lo técnico, si se quiere, al momento de dar la respuesta. Había ciertas ganas de responder, si se quiere, en el terreno político, porque, entre otras cosas, no cerraban los números de lo que afirmaban los funcionarios y lo que sostiene. ¿El tema cuál era, negro puntualmente? El tema despidos. No renovación de contratos caídos de personal precarizado, personal temporario, personal a quien se le renovaba el contrato mes a mes, ¿no? ¿Cómo se explica esta cuestión, ¿no? Una diferencia tan marcada entre lo que manejaba como cifras el Frente para la Victoria, lo que ustedes sostienen, y si en todo caso se puede responder lo que ellos preguntaban en el Consejo respecto a las razones por las cuales no se renovaron? Ayer por la tarde se les envió el listado que nosotros teníamos de los 176 no renovaciones de contratos. Hubo en definitiva 5 despidos de gente que nunca se presentó a trabajar, digo, que nunca iba, que sí era personal de planta, por eso fue despido. Y el resto fueron no renovaciones de contrato, estamos en las 176. Me parece que la diferencia del número tiene que ver con este sentido constante que ellos tienen de generar un escenario político conflictivo, con la clara intención de erosionarnos. Yo en eso no tengo duda con respecto, porque ha sido una constante en las actitudes que ellos han tenido. Nosotros hemos tenido, nos han tomado, dependencias municipales, hemos tenido manifestaciones en un montón de lugares con militantes de ellos, no estamos hablando de trabajadores, militantes del Frente para la Victoria que han hecho y han ido a generar conflicto a las distintas dependencias municipales. Ese tipo de actitudes son las que yo considero irresponsables, y teniendo en cuenta que se fueron hace apenas 4 meses, dejando una situación que no fue la mejor, ni fue la que ellos pintaron durante 16 años. El número ese que está en la opinión, 176 laburantes son los que estarían desafectados. Exactamente, y no fue... No se les renovó el contrato. La práctica que tenía el sabatelismo era de renovar mensualmente los contratos, práctica bastante perversa, porque implica que un laburante no tenga la estabilidad mínima de un mes. Claro. Nosotros eso vamos a intentar cambiarlo. De hecho, a partir del mes de junio eso se van a hacer cada 6 meses para llegar al año y para empezar a también pasar a planta permanente por concurso, como bien marca la ley que entra en vigencia, una parte de la ley que termina de entrar en vigencia ahora a mitad de año. ¿Cuántos empleados están en esa irregularidad? Y hay cerca de 2.000 empleados, casi la mitad de la planta, de municipales. Vos hacías referencia, y ayer lo afirmó, creo que Rebagliati, respecto a desmentir la posibilidad de que existieran ñoquis, ¿no? Que personas que cobraban pero que no iban a trabajar. Esta mañana hablábamos con el doctor Herrera, quien moderó un poco esa afirmación, dijo que a él no le constaba
lo que marca una línea de diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ustedes presumen que existieron casos de personas así? Concretamente 5 casos, que eran los de planta permanente, que esos fueron sumariados, jamás se presentaron a trabajar, o sea, tampoco hubo conflicto, nunca vinieron. Digo, uh-huh. Y después sí hubo casos, y después hubo casos de situaciones quizás complejas, de gente que no estaba capacitada para desempeñar el lugar en el que estaba, y como yo lo he dicho muchas veces, también personal que ejerce, digo, y todavía hay algunos focos que nosotros tenemos que ir identificando de a poco, sabotaje contra la gestión. Y sabotaje, lo contaba, creo que el otro día te lo contaba a vos en la radio, uh-huh. De una mamá de 19 años en situación de calle, que va con una beba de 4 meses a pedir la leche a la Secretaría de Abordajes Integrales y se la niegan diciéndole que no había, cuando en el cuarto de al lado estaba había un stock suficiente para dárselo. Ese tipo de, diciendo además que la gestión no tenía capacidad para gestionar una cuestión tan simple. Ese tipo de cuestiones son difíciles, porque además, y en esto sí quiero hacer una cuestión, yo puedo entender, y está bien que así sea, y nosotros no hemos tenido claramente persecución ideológica en este sentido, porque hay mucha gente de Nuevo Encuentro y del Frente para la Victoria que sigue trabajando en el municipio. Pero la verdad es que este tipo de actitudes son muy distintas y me parece que hay que ponerlo en otro tipo de consideración. Arrancamos con tu pregunta, hacemos un cortecito y arrancamos No, porque viene con... ¿Cómo es el vecino que le pasa lo que le pasó a esta chica de 19 años? ¿A quién acude? Que lo denuncie, que vaya y que lo trabaje. Nosotros tenemos desde una subsecretaría de transparencia hasta, si les pasa en una UGC, que lo hablen con el secretario de la UGC, que pidan hablar con el secretario. A nosotros eso también es una información que nos sirve, que nos es útil, porque de ninguna manera está... nosotros estamos al servicio de los vecinos. Y si esto, por alguna razón, no llega, nosotros queremos saberlo y ahí les vamos a pedir la colaboración a los vecinos para que lo hagan. Solo una pausita. ¿Qué querés, Coco? Voy a hacer una pregunta, Analia. ¿Pero puede ser después? Sí, cómo no. Digo que vamos a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Miro al director para que me indique, me saluda, me dice que estamos en el aire. Bueno, me conoce de la tele. A eso vamos, yo lo veo, señor, dice. Se dice, Natalini, te doy, Coquito, que en la sensibilidad social, del laburo, de las necesidades, de un tarro de leche, la tiene el peronismo, el Frente para la Victoria. No cambiemos. ¿Qué tenés para decir? No, me parece que eso, el tema de sensibilidad social, no, uh-huh. no se ideologiza y no lo tiene ningún partido político en particular. Me parece que tiene que ver con cómo es cada uno como persona y como ser humano y cuáles son los valores que lo han formado y que los acompañan por su vida, digamos. La verdad que no somos un espacio con gente que viene incluso de otros partidos políticos y que se ha sumado al PRO, si se quiere, hace un tiempo y todos nos une la misma vocación y ganas de realmente querer transformar la realidad y nos importa el vecino. Tenemos claro que nuestro trabajo es trabajar por el vecino, que nuestro sueldo nos lo pagan los vecinos con sus impuestos y que de alguna manera eso se tiene que ver reflejado en nuestro quehacer diario y en la calle, ¿no? Así que me parece que esto de sensibilidad social o adueñarse, si se quiere, de esa bandera política, me parece que no es lo que corresponde y que sí hace al don de persona de cada uno, ¿no? Y al rol de funcionario. Coquito. Sí, para Ana María, para Analía, perdón. Sí, Ana María. Hay una frase que no sé si la dijo el doctor Herrera o Rebagliati, que dice que la gestión anterior, se refería por supuesto a la gestión del sabatelismo, era artesanal y discrecional.
repleto de asimetrías e inequidades en las políticas de retribución refiriéndose al personal. ¿Qué ha querido decir con esto? ¿Se jugaba con la gente? No sé, porque era artesanal en tanto que el sistema de recursos humanos no estaba informatizado. Digo, el primer mes que se tuvieron que hacer los sueldos fue prácticamente a mano. Eso es una realidad. Y después me parece que sí tenía que ver con una práctica que era bastante complicada. De tener mucho personal mensualizado. Había gente que hacía 10 años, que todos los meses tenía que renovar su contrato, y después uno de los sueldos básicos más bajos de toda la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que los trabajadores tenían que completar ese sueldo con horas extras, y las horas extras eran usadas como moneda de cambio y disciplinamiento para dentro de los empleados municipales. Esa lógica, nosotros estamos básicamente cambiándola, y a nosotros en diciembre de este año va a pasar el 67%, vamos a tener un 67% de aumento con respecto al básico del empleado municipal. Esa es la forma de cambiarle y de darle dignidad al trabajador municipal. Porque nunca le tocan el básico. Porque no depende de las horas extras, que dependen de si iba o no iba a un acto, si ese tipo de cuestiones y ese tipo de prácticas eran cotidianas. ¿Y eso le podía causar problemas también en el caso de la jubilación? Era impactado directamente contra al jubilarse y en los jubilados actuales, porque el jubilado actual cobra un porcentaje contra el básico del laburante actual. Entonces esa era una práctica que yo creo bastante perversa por parte de la gestión anterior. Esta pregunta que vos recién le hacías a Natalín sobre la sensibilidad. Nosotros somos un espacio muy sensible, pero nosotros somos un espacio sensible a las preocupaciones de la gente. Pero sí queremos que sean canalizadas e institucionalizadas. No puede depender eso de la buena voluntad de un funcionario y de que eso sea a cambio de clientelismo político, de repartirme los volantes, dame una mano en la campaña. La persona que tiene una necesidad, el Estado tiene que estar presente, tiene que estar presente para ayudarla, para darle la posibilidad que salga de esa situación de vulnerabilidad. Y a esa posibilidad tienen que tener acceso todos, no los amigos de la gestión de turno. Entonces existe esa sensibilidad, pero también existe la vocación de que haya una institucionalización que impida la discrecionalidad en este tema. Negro, la semana que viene, una línea te doy, vamos, porque Analia mencionó la jubilación de los laburantes municipales, vamos a estar hablando con el amigo Juárez, que ahora está laburando en el IPS, pero lo anticipo para la semana que viene. Natalín, dos consultas. Una, ayer se dijo en la sesión extraordinaria que el municipio, pese a haber no renovado estos contratos, estos 176 contratos, tenía más empleados que en diciembre del año pasado, en diciembre de 2015. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasó con la denuncia que presentaste a propósito de la falta de material, de distintos elementos dentro del Consejo Deliberante? En relación a tu primera pregunta, la realidad es que hay creo que seis empleados más en relación a la totalidad de la planta de diciembre. Eso fue una comparación también que hizo muy bien Cristian Herrera, como también para demostrar y dejar caer algunos mitos que tienen que ver con que también el espacio Cambiemos busca algún tipo de ajuste o de reducción del Estado. Y la verdad que van camino de todo lo contrario, porque no se han desmantelado ni áreas, ni se han sacado total normalidad, e incluso se han aumentado alguna área que requiere más cantidad de recursos humanos, como si se quiere el área de niñez, que Analia mencionaba en la sesión del día de ayer, con lo cual es una comparación para también dar cuenta de que no hay ni una reducción del Estado ni siquiera una ampliación, exagerada de la cantidad de empleados, sino que se mantiene casi que la planta, con obviamente un cambio en la composición cualitativa que se corresponde a lo que nosotros creemos como debe trabajar el empleado municipal y a lo que también nosotros creemos por lo que nos votó el vecino. Claro, entonces, hay una atribución que les corresponde como gobierno municipal. Ellos igual ayer hablaron de liquidaciones, y puede haber más de una liquidación por trabajador. Claro, eso es entonces cierto, era un poco polémico, entre pícara y maliciosa la pregunta, porque ellos hablaban de que había casi 500 liquidaciones personas más. Es lo que denunciaron. Pero puede haber más liquidaciones. Aquel que
pide un adelanto de sueldo, algunos médicos, docentes, puede haber más liquidaciones, digo, por trabajador puede tener un par de liquidaciones más. Digo, por eso ellos tampoco, digo, no fueron tan diciendo que había 500 trabajadores más, que eran liquidaciones maliciosamente, digo, liquidaciones. Y respecto al tema de la denuncia que habías presentado. En realidad la denuncia sigue su curso legal. La última vez que yo recibí algún tipo de notificación de parte de la Fiscalía fue cuando vinieron a hacer una inspección ocular al Consejo Deliberante y constataron todos los bienes que yo había denunciado como faltantes. Así que, bueno, seguirá su curso legal. Sí es importante destacar que el rol, digamos, que yo tengo en relación a tener un control de todos esos bienes, se hacen ahora inventarios y se tiene un poco más de control de todas las cosas que forman parte del mobiliario del Consejo Deliberante, justamente para que no me pase a mí, si se quiere, lo que ha pasado anteriormente, que no tiene que ver con un robo, digamos, yo no soy la persona que va de... digamos, decidir eso, si no es en la Fiscalía, puede ser que no hayan estado, que se hayan llevado a otros lugares, sí tiene que ver con una desprolijidad administrativa que yo como Presidenta del Consejo tenía que hacer la denuncia. Supuestamente esos elementos estaban y ustedes no los encontraron. Exacto. Al momento sí. De asumir. No están, o sea, vino el equipo de la Fiscalía. Uh-huh. Y constató que esos materiales no estaban, digamos, ellos dejan un inventario cuando sí. Se retiran, como dice la ley. Yo cuando empiezo a buscar mueble por mueble, o si se quiere, bueno, había material cámaras de fotos, sí. Faxes, aire acondicionados, esos elementos no estaban y yo como responsable tengo que denunciar eso justamente para que después el próximo presidente que le toque presidir el consejo no caiga mi responsabilidad sobre esas faltantes. Entonces yo tenía que dejar asentado eso. Uh-huh. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Aparte, seguramente algún laburante municipal está mirando y hablaste del incremento de un 60 el básico. ¿A partir de cuándo pueden imaginar? Empezó en marzo de ya. Este año. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, casadas ambas, ¿no? Vos no te pregunto, te vinieron a custodiar, la señora también. Sí, casada. Bien, también. Perfecto. Bueno, le damos algo dulce para que se lleven, Coco. Lamentablemente me quedé sin tiempo. Siempre que uno hace nexo, primero bárbaro por compartir el lugar, ni privilegiamos una ni otra. Viste que había versiones que estaban peleadas. ¿Dónde están peleadas? Bueno, y después, gracias Jorgelina, porque la gente de prensa es la que hace el otro laburo que uno convoca, sí, claro, de la producción. Imprescindible. Y uno llama. Impresentable, dijo. Imprescindible, ¿no? Para nosotros, imprescindible. Mire lo que va a compartir en casa, algo dulce, época de mucho frío para comer un buen chocolate. ¿Llegará a casa eso? Con un café, con algo rico. Hay unos ojitos allá. También, ¿eh? Eso queda rico, Natalia. Muchísimas gracias. Pueden volver, porque gracias. Hay tantas cosas para seguir charlando. Dale. Un placer. Bueno, nos vamos, dale. ¿Viste cómo ahora los pibes hablan? Dale. Bueno, nos vamos, vamos. Familia. Chao, negro, gracias. Bueno. Noé, ¿vos venís la semana que viene? Ay, sí, todas las veces me preguntan lo mismo. No, sí, porque vos sí, tenés porque preparado una sorpresa para sí, nosotros. Sí, voy a ver las paritarias. Estás haciendo números, se gana bien acá. Estoy viendo, poquito si me que andes muy bien. Gracias. Es un placer enorme verte. Fabio, un abrazo. Componete, amigo. Nos vamos desde acá. La vida es una sola. Aprovechala. Pasa rapidísimo. La semana que viene nos encontramos. Muchas gracias.